diciéndote: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, tenemos tres reuniones. Ayer fue la primera, dedicada al amor. Hoy la segunda, dedicada a la esperanza. Mañana, con el favor de Dios, hablaremos de la fe. Estas son las tres virtudes llamadas teologales. Son las virtudes características del cristiano. Son los dones fundamentales del Espíritu, los que nos equipan, los que nos dan la consistencia para llevar verdaderamente una vida de hijos de Dios. Usualmente uno las nombra en el orden fe, esperanza y caridad, pero en este caso hemos empezado por el amor, que fue lo que comentamos ayer, luego esperanza hoy y luego fe, siguiendo el orden que escogió el Papa Benedicto en sus encíclicas. La primera se llama Dios es amor, Deus caritas est. La segunda, salvados en la esperanza, Spe salvi. Y la tercera, la luz de la fe, Lumen fidei. Pero pasa una cosa muy interesante, y es que de esas tres, tal vez la menos conocida es la de la esperanza. Si a una persona le preguntan si tiene amor, creo que alguna respuesta puede dar. Tengo amor por mis hijos, tengo amor por mi esposa, tengo amor por mis padres, tengo amor por Santa Cruz, por ejemplo, puede decir, tengo amor por Santa Cruz. Se me acelera el pulso cuando veo ese verde y blanco. Eso puede suceder. Amor. Lo mismo con la fe. ¿Tiene fe? ¿Usted cree? Y la persona puede responder, sí, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. También las parejas y los amigos también expresan un lenguaje de fe. No, yo creo lo que me dices. Yo creo en ti. O yo creo en el futuro de mi familia o en el futuro de esta empresa. El lenguaje del amor y el lenguaje de la fe es muy frecuente. En cambio, el lenguaje de la esperanza no termina de entrar en el uso cotidiano. Más bien me parece que hay una serie de caricaturas de la esperanza que dificultan notoriamente la comprensión de esta hermosa virtud. Hay gente que cree que la esperanza es lo mismo que una especie de ilusión, y por lo tanto vivir de esperanza sería algo así como vivir uno iluso, vivir ilusionado. Pero la esperanza no tiene que ver con la fantasía, no es un ejercicio de fantasía ni de ilusión. Podemos decir que la fantasía sería una caricatura de la esperanza. A veces se cree que la esperanza es simplemente aguante, capacidad de resistencia o incluso de resignación. Aquella persona que no logra lo que quería, no consigue su meta, pero a pesar de eso se mantiene luchando, entonces da la impresión de que es una persona que tiene resistencia, una persona que quizás incluso está resignada. La esperanza no tiene que ver con la resignación en el sentido de derrota, en el sentido de entregar las armas, rendirse. No, tener esperanza no es rendirse, pero tener esperanza tampoco es tener una fantasía en la cabeza. La esperanza tampoco se puede reducir a la simple espera, que sería algo simplemente pasivo. La esperanza no es espera, la esperanza no es pasiva. La esperanza cristiana
es activa. Yo creo que nos vamos dando cuenta, queridos amigos y amigas, nos vamos dando cuenta que la esperanza realmente es bien desconocida para el mundo cristiano. Y por eso no es coincidencia que en el lenguaje, llamémoslo cotidiano, en el lenguaje normal, en el lenguaje frecuente, no hablamos mucho de esperanza. O utilizamos en cambio, repito, estas caricaturas: la resignación, la ilusión, el simple aguante, la espera. Pero si uno reflexiona un poco más, y sobre todo si uno va a los textos bíblicos, se da cuenta que la esperanza es enormemente importante, pero necesitamos conectarla con un universo semántico, con un conjunto de palabras distinto, para poder encontrar su riqueza. Eso es lo que vamos a hacer en un primer momento de este encuentro de hoy. Vamos, con el favor de Dios, vamos a redescubrir la esperanza, redescubrirla en aquella familia de palabras, de experiencias, de situaciones que nos ayudan a comprender la riqueza de este don del Espíritu Santo y de esta virtud teologal. Yo creo que lo que más ayuda es relacionar la esperanza con la fortaleza. Ese es el primer puente. Relacionar la esperanza con la fortaleza. Esto sí que nos va a servir. La esperanza es de la misma raza que la fortaleza. Es decir, la esperanza debemos clasificarla como una fuerza que muestra su grandeza en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación. La esperanza debemos ubicarla en la ciudad de la fortaleza. La esperanza debemos entenderla como un recurso nuevo, como una energía que viene de lo alto y que hace que uno pueda ver más allá y que uno pueda sobreponerse a lo que parece más grande. Esta asociación entre esperanza y fortaleza no es un invento mío. Yo la tomo de uno de los más grandes teólogos de nuestra Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. La relación entre la esperanza y la fortaleza. Entonces, ya vamos entendiendo cuál puede ser el actuar de la esperanza. Se presenta un obstáculo. ¿Y un obstáculo qué es? Oposición, contradicción, cansancio, confusión, guerra. Y frente a ese obstáculo hay dos posibilidades. Puede detenerme si me veo abrumado por su poder, me frenó, no pude hacer más. Pero también se da el caso de que ese obstáculo, aunque es grande, no logra disminuir el ímpetu, no logra disminuir la convicción, el emprendimiento, la fuerza. La esperanza viene entonces a ver más allá del obstáculo y a dar la fuerza más allá del obstáculo. La esperanza tiene entonces que ver con la inteligencia y con la voluntad. Ver más allá del obstáculo es como algo de inteligencia, que tiene que ver con la inteligencia. Sobreponerse al obstáculo tiene que ver con la voluntad.
La esperanza llega a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad. Y cuando uno dice la palabra obstáculo, y cuando uno habla de la fortaleza, empieza a darse cuenta que la virtud de la esperanza es enormemente importante para la familia y para la pareja. Porque obstáculos es lo que hay hoy para las parejas y para las familias. Mire, uno logra sentir el significado de esperanza con esta connotación bíblica profunda, que es la que rescata Santo Tomás, cuando uno hace esta pregunta: ¿hay esperanza? Vamos a suponer que una pareja está pasando por un momento malo, realmente malo. No se entienden, muchas recriminaciones, mucho dolor, el lenguaje se ha vuelto agresivo, la comunicación es pobre o inexistente. Y alguno, por ejemplo, el esposo habla con algún amigo y le cuenta: están muy mal las cosas en mi casa. El otro le había dicho: te veo la cara triste, hombre, estás como sombrío, ¿qué pasa? Tengo problemas graves con mi esposa, no estamos bien. Y empieza a contarle los problemas. Fíjate que cada una de las cosas que dije antes, por ejemplo, los insultos, las descalificaciones, las heridas, las recriminaciones, podemos mirarlos como esos obstáculos de los que antes hablé. Y este amigo le hace otra pregunta: ¿pero tú qué sientes, hombre? ¿Hay esperanza? Esa palabra, en ese momento, tiene exactamente el sentido fuerte, el sentido genuino, el de la Biblia y el de Santo Tomás. ¿Hay esperanza?, le pregunta. ¿Qué le está diciendo con esa pregunta? Hay esperanza quiere decir lo siguiente. Hay esperanza quiere decir: mira, ¿se puede hacer algo? ¿Logras ver más allá de este momento, momento malo? ¿Logras ver más allá? Porque cuando una persona empieza a considerar: me voy a separar, quiere decir que esa persona ya no ve más allá. Esto no va más. Este es el final del camino. Esa es la clase de pensamiento que tiene el que se va a separar. Este es el final del camino. O sea, no le dan los ojos para ver más allá. Para él, ese obstáculo es una muralla. Y esa muralla es tan alta, tan ancha y tan gruesa que no le deja ver y no encuentra fuerzas para decir: voy a quitar ese obstáculo, voy a romper esa muralla. Ahí vamos entendiendo por qué es tan importante la esperanza. Porque si una pareja no está bendecida con la esperanza, con el don de la esperanza, un obstáculo que hubiera podido ser vencido los va a vencer a ellos. Si una persona tiene poca esperanza, poco de esta virtud de la esperanza, cuando encuentra un obstáculo, dice: este es el final. En ese sentido, podemos decir
que hoy muchas parejas sufren de falta de esta virtud de la esperanza, de este don de la esperanza. Porque cualquier obstáculo los derrota. Llegué y mi mujer me estaba haciendo mala cara. Yo creo que este ya es el comienzo del fin. Ella siempre me sonreía, pero hoy que llegué, no, ya con una cara. No, 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 esto ya no. Ya con esa cara, yo pienso que esto se va a acabar ahora sí. Es que viera la cara, es que usted no vio la cara. Quiere decir que algo relativamente tan pequeño, tuvo poder para frenar ese tren. ¿Cuál tren? El tren del amor. Ayer estábamos hablando del amor. Y el amor es como un tren. El amor es un tren que va avanzando, pero que se encuentra murallas. Y hay dos posibilidades. Si existe la fuerza que da la esperanza, la persona logra ver a través del obstáculo y tiene fuerzas para decir: esta muralla no me gana. Pero tiene que tener esa virtud interior. Entonces te pido, siguiendo el ejemplo de San Pablo en la carta a los Romanos y siguiendo el ejemplo de Santo Tomás en su Suma Teológica, te pido que redefinas en el disco duro de tu cabeza la esperanza como una visión penetrante y como una fuerza de victoria. Esa es la esperanza. La esperanza hace la diferencia cuando llegan los obstáculos. Cuando no hay obstáculos, los trenes andan a la misma velocidad. Entonces vamos a pensar en dos trenes. Uno lo vamos a llamar el tren A y el otro el tren B. Y estos dos trenes los vamos a poner en un punto muy lejano del planeta Tierra. Nos vamos a ir para Rusia. Nos vamos a ir para el norte de Rusia. Siberia se llama esa región. Suele haber mucho frío, granizo y sobre todo nieve. El tren A y el tren B tienen que hacer exactamente el mismo recorrido. Tienen que pasar exactamente por los mismos sitios. Tienen locomotoras exactamente de la misma capacidad y del mismo poder. Avanzan entonces a la misma velocidad. Cuando es verano, es decir, cuando no hay prácticamente nieve, avanza el tren A su velocidad plena. Avanza el tren B a su velocidad plena, no hay obstáculos. Pero la verdad es que sí hay una pequeña diferencia entre el tren A y el tren B. El tren B, la locomotora del tren B tiene en la parte de adelante una especie de cuchilla para quitar la nieve. El tren A acaba de una manera redonda, roma, y no tiene manera de quitar la nieve. Cuando no hay nieve, no se nota la diferencia entre el tren A y el tren B.
Eso es lo mismo que pasa en las parejas. Cuando están en las buenas, en la época buena, que puede coincidir con la época en que son cortejos, como dicen en Bolivia, y están enamorados, y todo lo que ella dice es tan chistoso, y todo lo que él dice es tan gracioso, y me gusta tanto estar contigo, y me gusta tanto estar a tu lado. Es verano, el sol brilla. Como decíamos en otra predicación, para los que están muy enamorados, todo les gusta de su pareja. Tú tienes una manera de estornudar tan linda. Todo les gusta. Todo es maravilloso. Y por eso se dicen todas esas palabras. Te quiero tanto que quiero hasta tus defectos. Ese tipo de palabras no se deberían decir, según ha demostrado la experiencia. Porque pasan los años y a veces te odio tanto que odio hasta tus virtudes. Hay que tener cuidado porque las frases dan vuelta. Cuando es verano, los trenes, el A y el B, a la misma velocidad y todo fluye. Pero hay uno, que es el tren A, que acaba de una manera redonda, Roma, de modo que si hay nieve, se va a atascar. El tren B, en cambio, tiene una cuchilla larga, de última ingeniería, que puede apartar nieve hasta de varios centímetros. Hasta de varios centímetros. No toda la nieve del mundo. Pero hasta varios centímetros, 20, 30 centímetros, el tren B lo puede quitar con su cuchilla de máxima ingeniería. En el verano no hay diferencia. Me da lo mismo subirme al tren A o al tren B. El tren A es posible incluso que me lleve más rápido porque no tiene el peso adicional ese de la cuchilla. Cuando en la vida no hay problemas, estamos avanzando a la misma velocidad. Ahí no se nota quién tiene cuchilla, cortanieve, y no se nota quién no la tiene. No importa. Pero, ¿qué sucede? Si de repente, en el mes de septiembre, que no debería caer nieve, por lo menos en cierta región de ese trayecto en Siberia, cayó una nevada. El maquinista del tren A mira la nieve cerca de la estación de donde él tiene que partir. La nieve apenas tiene unos pocos centímetros, menos de 10 centímetros. Él dice, bueno, esto lo podemos manejar. Y sale con su tren. Es muy poquita nieve, parece que incluso se va a derretir durante el día. Es mucho menos de 10 centímetros. Pero esa fue la nieve que cayó cerca de la estación. A medida que van avanzando, él va viendo el campo a un lado y otro y va viendo que cada vez hay más. Cuando llegan al siguiente pueblo, a la primera parada, se baja para inspeccionar y efectivamente la capa de nieve ya supera los 10 centímetros. Señores pasajeros, sería poner en peligro la vida de ustedes y la mía. No podemos seguir. Hasta aquí llegó el tren A. Se quedó en la primera estación. Eso es lo que les pasa a muchas parejas. No tienen cuchilla cortanieve. Y cuando las cosas estaban bien,
Avancemos, avancemos a máxima marcha. Y si alguien les hubiera dicho en pleno verano, oye, ¿no le vas a poner cuchilla cortanieve a tu locomotora? Hubieran dicho, no seas tonto. Mira el sol que tenemos. ¿Para qué vamos a recargar la máquina con más peso? Y el otro hubiera dicho, es que la instalación de la cuchilla cortanieve no es poner 3 tornillos. Requiere hacer una modificación de la máquina. Eso no se hace en una mañana, eso toma tiempo. Y ya estamos en septiembre. ¡Ay, tú, ave de mal agüero, hombre, que mira ese sol! Mira, mira, ¿dónde va a salir la nieve? ¿De dónde? Mañana salimos, viajamos y llegamos y hasta habremos economizado algo de combustible. No seas ave de mal agüero, me voy así. Y eso es lo que pasa con muchas parejas. Están en verano, son jóvenes, todo me gusta de ti, tu piel, tu perfume, tu sonrisa, tus estornudos. No ponen cuchilla cortanieve, porque todo les gusta. Y si uno habla con algunas parejas jóvenes, de esas en las que él es muy bonito y ella es muy bonita, de esas parejas en las que encontramos que tienen todo, él tiene muy buen trabajo, ella en cambio también, él tiene muy buena salud y ella también. Para ellos todo es verano. Y por eso no consideran que necesiten cuchilla cortanieve. Y no toman previsiones. ¿Y qué es la cuchilla cortanieve? Pues en el ejemplo de los trenes, parece que es un peso inútil en el mes de septiembre, porque se necesita más de una mañana para instalar una cuchilla de varias toneladas en una locomotora. ¿Qué voy a perder yo un día de trabajo poniéndole esa cuchilla con este sol que hay? Eso es lo que piensan muchas parejas. ¿Y cuál es la cuchilla cortanieve? Esa cuchilla cortanieve es la esperanza. Esa cuchilla cortanieve es la esperanza. ¿Por qué? Porque es la esperanza la que prepara para el momento de la dificultad, ese momento que no se puede prever. Como no se podía prever que, habiendo tenido semejante sol despejado, alcanzaran a acumularse nubes y alcanzara a caer una nevada que arruinó el viaje del tren A. El tren B, que tiene su cuchilla cortanieve, sale y termina su recorrido. Los obstáculos no son más grandes que la fuerza del tren, pero sobre todo, no son más grandes que la cuchilla cortanieve. Y yo me hago esta pregunta: ¿cuántas parejas saben que necesitan cuchilla cortanieve? ¿Cuántas parejas saben cuál es la cuchilla cortanieve? ¿Y cuántas parejas tienen instalada la cuchilla cortanieve? Y la respuesta, lamentablemente, es, en muchísimos casos, muy poquitas parejas saben de qué se trata y muy poquitas, muy poquitas parejas lo tienen instalado. Por eso, cuando llega la dificultad, se bajan de su locomotora, miran los 10, 12, 15 centímetros de nieve y dicen, esto ya es un peligro para mi integridad, es un peligro para mi psicología, es un peligro para mis derechos, está en peligro mi felicidad. Mi mamá sí me lo decía. Conclusión, se acabó el viaje de ese tren, se acabó ese matrimonio, se acabó esa vida. ¿Qué es lo que hace esa cuchilla cortanieves? Hace muchas cosas, y de hecho, cuando ya hablamos, no de la metáfora que les acabo de presentar, no de la comparación, sino de la virtud misma de la esperanza, déjame decirte que la virtud de la esperanza es mejor
que la cuchilla corta nieves. Porque la cuchilla corta nieves lo que hace es echar el obstáculo a un lado y no más. En cambio, la virtud de la esperanza hace algo maravilloso. Hace que cada obstáculo se convierta en nueva gasolina para la locomotora. O sea, imagínate una cuchilla cortanieves 2.0, la cual no solamente echa la nieve para un lado, sino que la recoge con una aspiradora atómica de fisión nuclear y la convierte en más combustible para la locomotora. Y eso es lo que le sucede a las parejas que conocen el poder del Espíritu, y parejas que han recibido del Espíritu el don de la esperanza. No solamente vencen las dificultades, sino que cada dificultad vencida es más gasolina para esa locomotora. Cada crisis superada es más alegría para esa pareja. Cada muralla rota es un motivo más para celebrar que somos el uno para el otro. Y ese es el plan de Dios para la pareja. No solamente que tú venzas las dificultades, sino que vuelvas las dificultades gasolina. Es algo tan maravilloso que solo podía inventarlo el Espíritu Santo. Ahora entiendes mi tono de tristeza cuando empecé esta predicación, con que la gente no conoce la esperanza, no la conocemos. La gente cree que la esperanza es ilusión. Según el ejemplo, según la imagen de los trenes, ¿qué sería la ilusión? Ilusión sería ver que todo está blanco y decir, hagamos de cuenta que no hay nieve, enciendan esa máquina, no hay nieve, no hay nieve. Eso es ridículo. ¿Cuál era la otra caricatura? La otra caricatura es la persona resignada. Entonces, pues no salió el tren, pero qué bonita es la nieve. Y el otro es el simple esperar. Ya llegará otro verano. Mientras tanto, señores pasajeros, consigan bastantes sándwiches. La esperanza es activa. Es una cuchilla cortanieves con dispositivo atómico adicional. Quita el obstáculo y convierte la nieve en más gasolina. Yo quiero contarles que los dones que da el Espíritu Santo son todos de poder. El Espíritu Santo es fuerza de Dios. El Espíritu Santo nunca está inactivo, nunca. Por eso las parejas que conocen el Espíritu Santo son parejas que no solo vencen obstáculos, sino son parejas que celebran cada victoria. Cada victoria la celebran. Por supuesto, la razón por la que les estoy comentando esto es porque mis amigos de la comunidad Betania aquí en Santa Cruz y este servidor que les habla, queremos que ustedes sean parejas así. Parejas colmadas del poder de Dios, parejas tan llenas de Espíritu Santo que cada obstáculo los haga más fuertes. Que cada obstáculo no sea un motivo para detenerse, sino un motivo para avanzar, celebrar y dar testimonio. Porque claro, una vez que ese tren B de la cuchilla cortanieves llega a su destino, viene la admiración de la gente. Pensábamos que no iba a haber servicio de tren hoy por la nevada. Y el maquinista dice con humildad, si no hubiéramos tenido la cuchilla cortanieves con dispositivo atómico implementado, nunca hubiéramos llegado. Pero aquí estamos, así que brindemos, amigos, salud para todos. Eso es lo que tiene que pasar. Y eso es lo que tiene que pasar en tu vida.
Tú tienes que llegar hasta el final del camino porque tú definiste una meta el día que te casaste. Y si no te has casado por la iglesia, es muy buena ocasión esta para que descubras qué clase de cosas te estás perdiendo. ¿Qué es eso de estar conviviendo sin casarse? Para decirlo de una manera decente, porque Ricardo Seoane me dijo, sea decente, padre, sea decente. Para decirlo de una manera decente, convivir sin celebrar el sacramento del matrimonio es decirle adiós a Dios. Decirle adiós a Dios. No te necesito. Me basta mi capacidad de amar. Me basta mi fuerza y la de mi mujer. Nosotros nos bastamos solos, no necesitamos del sacramento. Yo invito seriamente a las parejas que no se han casado, háganlo. No por darle gusto a nadie, ni a mí ni a nadie. Háganlo porque ustedes no tienen por qué seguir perdiéndose tantas bendiciones maravillosas que el Señor les tiene preparadas. Y esas bendiciones abundan. Dios da sus bendiciones a todos, a malos y buenos, dice Cristo. Pero ¿cómo abundan las bendiciones del Señor en aquellos que viven en amistad con Él? ¿Qué es estar en amistad con Dios? Es estar conectado a la fuente de la gracia, hermano. Eso es estar en amistad con Dios. Pero nuestro tema central no son las parejas que están conviviendo sin casarse. Nuestro tema central es la esperanza. Fíjate lo que logra la esperanza, que tú llegues a la meta. Como sacerdote, con algo más de 21 años en el servicio al Señor, con este ministerio del que le doy gracias todos los días y del que me siento tan, tan feliz. Durante 21 años, por supuesto, yo he celebrado muchos matrimonios. Durante 21 años, yo he visto cómo un hombre y una mujer, cada uno en primera persona, promete y jura delante de Dios hasta la muerte. Me impresiona eso. Yo también hice algo que equivale a un juramento hasta la muerte. Nosotros los religiosos lo hacemos, se llaman los votos, votos solemnes. Mis votos solemnes empezaron con estas palabras: yo, Fray Nelson Alfonso Medina Ferrer, de la Orden de Predicadores, hago profesión y prometo obediencia a Dios, a la bienaventurada Virgen María, al bienaventurado Domingo nuestro Padre y a ti, ahí se nombra el provincial, y al final dice que seré obediente hasta la muerte. Y tú dijiste tus votos también, hasta la muerte. No baje la mirada cuando le digo hasta la muerte, porque uno le digo hasta la muerte. Y yo, sí. Nada, cuando le digo hasta la muerte, levante esa frente y diga, y hoy me volvería a casar. ¿Por qué se ríen? Claro, hasta la muerte. Quiere decir que tu tren ya tiene estación de llegada, hasta la muerte. Tu tren no es el tren A, tu tren es el tren B, hasta la muerte. Y hay que llegar hasta la muerte. ¿Te acuerdas lo que te dije del maquinista? El maquinista llega a la estación final y la gente dice, creíamos que no se iba a lograr. ¿Y cuál es la gente en el caso de la vida real? La gente, por ejemplo, son los amigos, incluso los hijos. Tú sabes que tus hijos te han visto pelear a veces con tu esposo, con tu esposa. Las cosas terminan sabiéndose tarde o temprano, las infidelidades, los engaños, las traiciones, las agresiones, los insultos, todo termina sabiéndose.
Y yo sé que hay muchas personas que saben que tú has tenido grandes problemas, mucha nieve, mucha nieve en el camino. Y yo sé que hay gente que está pensando que tu tren no va a poder llegar, porque hay mucha nieve, mucho obstáculo, mucho orgullo, que es lo que más hace daño en esta tierra, mucho orgullo. Muchísimo orgullo, mucha mentira, mucho egoísmo, mucho desinterés y muy poquita oración, demasiado poca oración. Y por eso hay una cantidad de gente, empezando por los hijos de ustedes, que tal vez tienen dudas de que el tren pueda llegar hasta el final. Pero, ¿qué tal que en una noche como esta, tú digas, si a mí lo que me hace falta es un buen cortanieve, hoy lo voy a buscar? Si a mí lo que me hace falta es poder del Espíritu para tener el don de la esperanza, hoy lo voy a buscar y hoy lo voy a instalar. Y voy a buscar el mejor modelo de cortanieve con aditamento atómico implementado. Porque yo no solamente quiero vencer obstáculos, yo quiero que cada obstáculo vencido sea un motivo de gozo con mi esposa, con mi esposo. Yo no solo quiero que venzamos los obstáculos, quiero que cada vez que venzamos un obstáculo sintamos, esto cada vez va más impulsado. ¿No es cierto? ¡Claro que sí, amor mío! ¡Hágale! Eso es lo que queremos. Tú dijiste, eso no lo dije yo. No es el sacerdote el que puso la estación de llegada. Fuiste tú mismo. Además, la iglesia dice que si tenías un revólver aquí en la cabeza para decir tu fórmula de consentimiento, tu matrimonio es inválido. Así que yo presumo que ninguno de los que está hoy aquí tenía revólver en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que fuiste tú quien escogió la meta. ¿Por qué te vas a quedar por el camino? ¿Por qué? Tu meta es tu meta. Y tú quieres llegar. Yo sé que en el fondo de tu corazón tú quieres llegar. Yo también quiero que llegues. El poder del Señor está al servicio de aquellos que le quieren ser fieles. Porque la fidelidad en el matrimonio, en primer lugar, es fidelidad a Dios. De ahí la importancia de celebrar el sacramento del matrimonio. Esa es la primera fidelidad, fidelidad a Dios. Entonces tú instalas el cortanieve con aditamento atómico implementado. Y tú vences los obstáculos. Y es hermoso llegar hasta la meta. El día 9 de julio del año 2010, estábamos enterrando a mi madre. Como soy el sacerdote, entre los hijos de ese matrimonio, a mí me correspondió presidir esa Eucaristía. Al final de la Eucaristía, mi papá tomó el micrófono para decir unas palabras agradeciendo a la gente, pero antes de eso agradeciendo a Dios. Imagínate si yo voy a poder olvidar las palabras de mi papá en esa tarde del 9 de julio del año 2010. ¿Sabes lo que dijo mi papá? Lo del maquinista. Un día, él le decía a mi mamá, Maruja, ella era María del Socorro, o es para la eternidad María del Socorro. Él le decía, Maruja, eso se acostumbra mucho en Colombia, ese apelativo para las Marías. Y dice él, con un valor que me impresionó, por supuesto, micrófono en mano, le dice a la gente que estaba reunida, un día, delante de Dios, Maruja y yo hicimos una promesa.
Hace 49 años y medio, hasta ahí alcanzaron a llegar ellos. Les faltaron 6 meses para las bodas de oro. Hace 49 años y medio, Maruja y yo hicimos una promesa ante Dios, hasta la muerte. Y solo la muerte nos pudo separar. Cumplimos lo que dijimos. Mira, la gente lloraba, empezando por mí, claro. La gente lloraba de alegría. Era una mezcla tan bonita de tristeza, claro, porque se está enterrando a la mamá, pero de alegría. Le prometimos al Señor hasta la muerte, y solo la muerte nos pudo separar. La gente no se pudo contener, funeral y todo como era, un aplauso resonó en esa iglesia, hasta la muerte. Tú también le dijiste un día a Dios, la estación a la que quiero llegar es hasta la muerte. No dejes que un poco de orgullo, no dejes que una persona extraña, no dejes que una tentación rara, no dejes que una impaciencia, no dejes que el poder del pasado te arrebate llegar hasta la meta. En el nombre del Señor, con la fuerza del Espíritu, tú puedes vencer. Eso se llama don de la esperanza. Tú puedes vencer. En nuestra segunda sección vamos a comentar un poco dos cosas. ¿Cuáles son esos obstáculos? Es decir, ¿cuál es la nieve? ¿Y cómo solemos reaccionar los hombres y las mujeres frente a la nieve? Es decir, frente a los obstáculos. Porque también en esto es importante saber que el corazón y la mente de hombres y mujeres es distinto, pero hermosa, maravillosamente complementario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.